Bueno, pues nos encontramos esta semana a darnos un paseo por el mercado de abasto de nuestra ciudad, aquí de Marbella. El primer puesto que nos encontramos es de nuestro querido amigo, como lo conoce todo el mundo, el Nene. Pues sí, el Nene de Málaga, como por aquí, pescados y mariscos. Bueno, hoy tenemos aquí una novedad y es que, bueno, él trae de lo mejor, eso ya lo conocemos y lo sabemos, ¿no? Pero hoy ha entrado recientemente, acaba de llegar los que lo han pescado, incluso están aquí, del barco de Algeciras, uno de los barcos más grandes, y ha traído estos pececitos que tengo aquí atrás, estos dos atunes. Y está aquí el Nene, pues haciéndolo piezas ya para sus clientes, que ya vemos que uno casi ya lo tiene ventilado, y pero lo hemos podido coger entero. Y vamos a conocer un poquito más de la característica de este atún, porque no todos los atunes son iguales, depende mucho el tamaño, y según el tamaño, pues depende de una zona o otra, depende de los mares, ¿verdad?, donde ha sido capturado. Bueno, la verdad es que habrá personas que digan, uy, estos los animales y tal, un tema un poquito también complicado, ¿verdad? Pero bueno, es la cadena alimenticia, es la cadena humana y también pues necesario. Y bueno, pues vamos a hablar con él y aprendemos un poquito más de este atún rojo, que vemos el color rojo que tiene el atún, y es un atún de aquí, de estas aguas. Así que vamos a hablar ahora con el Nene y que nos explique un poquito todo el proceso. Bueno, mientras tanto, vamos a tomar algo, porque están los clientes ahí que quieren ahora ya el atún recién cortadito. Bueno, que nos ha puesto aquí una tapita, ¿no?, para disfrutar esta mañana, ¿no? Bueno, pues ya es mediodía, ya es la hora, así que vamos a brindar, porque esta temporada ya de otoño, que ya tenemos casi el otoño, pues vamos a celebrar también esta entrada de otoño. Bueno, aquí nos atiende el Nene, que la verdad es que la semana pasada hemos puesto un reportaje muy bonito, que incluso nos impresionó el cuento de la estrellita que él mismo ha creado, y es que es muy creativo. Así que vamos a ver y conocer sobre el atún rojo de estas tierras del Mediterráneo. ¿Qué os parece? Bueno, te tengo que dar la enhorabuena por toda tu trayectoria profesional, en primer lugar. Eres una persona muy popular y es por tu buen hacer, por el agrado con la clientela y por siempre ofrecer productos de primera calidad. Así que todo el mundo tiene que estar encantado contigo, y ya lo sabemos porque son muchos los años. Bueno, cuéntame un poquito las novedades de hoy, porque creo que tenemos aquí el atún de aquí. Sí, de aquí del estrecho. Tengo un amigo, me puedo bajar un poquillo porque es que tengo una agua. Además, dicen que cada 4 horas o no sé cuánto, yo llevo desde las 4 con esto puesto. Tengo un amigo ruso, Jan, que tiene un gran barco de pesca aquí de atunes, y él siempre me socorre con ejemplares muy bonitos, ¿no? Él, cuando analizan los pescados, que ahora te enseño cómo lo hacen, y ve pescados que tienen un poquito de grasa y no es grasa en exceso, él siempre me llama y me dice, Nene, te mando un pescado, te mando dos pescados. Y yo, Jan, lo que tú hagas siempre bien hecho está. Y gracias a él y a nuestra clientela, porque no hace 5 minutos que le he abierto, no le he quitado la galla todavía, ya hemos vendido un cuarto y una barriga entera. Y bueno, pues se venden fresquitos, las personas vienen a buscarlo porque saben que lo que compran es de primera calidad. Bueno, yo me quería ya aprovechar para que nos cuente un poquito cómo son las piezas, ¿no? Creo que se llama el ronquido, algo así, ¿no? Que conste, a ver si estáis grabando, me esté el resto de un atún que había aquí del sábado, y ayer lo abrí, antes de ayer le acabé medio lomo, y ayer quedó esto, que esto ahora lo vamos a hacer encebollado, que está buenísimo, o con tomate. Adiós, señores, que tengan un lindo día. Muchas gracias por su compra. Cada parte del atún tiene un precio diferente, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, de qué parte es la más apreciada? Porque no más que hay... Sí, esto tiene, en realidad tiene muchas partes, ¿no? Porque esto sería una parpatana, ¿no? Pero la parpatana iría junta, ¿no? Pero vamos, esta es la parpatana, que eso vale para el guiso o inclusive para una barbacoa, ¿no? Se tira en una candela pasada de carbón y eso, una gotilla de aceite por lo harto y sal, y está exquisito. Y después a pelearse con los amigos a ver qué coger trocillo más bueno, ¿no? Después tenemos la ventresca, que es esto, que es una parte más magra del atún. Es una parte que, si os fijáis, hacéis un primer plano. Sí, por favor, eso es para guisar todo. Sácale el peso y lo guisamos. Esta es la parte más magra, es la que tiene, digamos, como la carne de guayu, un infiltrado de grasa en la barriga, y eso la hace muy suave, ¿no? Si es esta parte que está más maciza, sería en un corte saku japonés, en la que usáramos para hacer sashimi, o
o inclusive a lo mejor algún nigiri y demás, y esta parte veteada la podríamos usar para un tataki o tal, y es un exquisiteo, a la plancha simplemente tal cual, cortado y a comer, que es nuestra costumbre, ¿no? Hablamos de varias costumbres. Después tenemos esta parte que sería lomo blanco. Tenemos que entender que todos los pescados tienen una parte blanca, una parte oscura, porque cuando los depredadores van por el mar en busca de ellos, si de arriba abajo lo ven como abajo más oscuro, se mimetizan en el medio ambiente, y si van más alto y van más alto y se mira de abajo hacia arriba, el techo marino lo hace que se pierda con la luz del sol en la parte blanca, ¿no? Porque es la condición por la que ellos son blancos o oscuros por una parte a otra. Esto ya veis. Aprovecha todo, ¿no? Del atún. Esto es como un cerdo. Esto es como un cerdo. Esto es como un cerdo. Esto se aprovecha absolutamente todo. Inclusive el corazón que anda por ahí se come a la plancha. O con salsa picante. Gracias. La parte blanca, la ventresca, lomo blanco o tarantelo, que le llamamos. Esta sería la ventresca, que es la parte que va unida al tarantelo. Esta sería el morrillo bajo de ventresca, que es buenísimo para un sashimi, es macizo. Estos son los certificados de pesca de la Junta de Andalucía. Ahí va. Y ahora tenemos aquí el pescado completo, ¿no? Tenemos la ventresca, el tarantelo o lomo blanco, y esta parte de arriba, que es la parte más musculosa, que sería el lomo negro o lomo alto, ¿vale? Después aquí dentro, en la cabeza, esta parte blandita que vemos aquí, sería el morrillo del atún, que se compone en dos partes, el mormo y el contramormo. Y esto que hemos dicho antes, que esto sea lo que tiene más valor, o sea, económicamente, por nada más que tener uno, ¿no? La ventresca y el morrillo es lo que más vale. Normalmente, si el atún vale 24, ellos suelen valer 8 o 10 euros más caros siempre, ¿no? Según la cantidad de atún. Yo lo suelo vender siempre igual, a 32, ¿no? Y es más, muchas veces si te llevas un trozo, pues te llevas ya el morrillo y no te lo cobro aparte ni nada de caro. Es que es otra forma de negociar. Y ahora, si lo vemos así, pues ya lo tenemos claro. Es el yellow ten, amarillo final, o yellow fin, como le suelen llamar también. Es el segundo más caro en especies del mundo. El más caro sería el blue ten o blue final, o blue fin, que es el que tiene unas aletillas aquí azules y la aleta está hasta cortada. Esta aleta llega hasta aquí, pero en realidad suele ser más largo. Y esto es una maravilla de pesca. Este es el corazón. Este es el corazón con sus válvulas, ¿no? Este es el corazón, animalito. Y ahora os voy a enseñar que este es el animal más aerodinámico que puedas ver. Yo creo que de aquí habrán sacado hasta invento para los aviones. Mira, esto yo le paso la mano por aquí, es como un delfín. Es súper suave, no se le ve nada. Graba primer plano, aquí tú no puedes ver nada. Esto es... es como el culo de un bebé. Es finito, finito. Pero si yo hago así, lo abro, sacamos esta aleta, que es la que lo dirige por el mar, ¿vale? Es alucinante. Es un animal, para mí es un espectáculo de animal, la verdad. Me alegro muchísimo de que esté muy controlado, de que la Seprona haga su labor, porque gracias a que el Seprona está haciendo su labor, nosotros tenemos atún para comer y nuestros hijos lo van a tener también. Porque la caza y la pesca furtiva de este animal va en detrimento de todos los que estamos sobre la tierra. Acabamos con la especie por gusto, para venderlo barato y mal vendido, y al final, para que los que vengan detrás ni lo conozcan, como ha pasado con tantas especies. Yo me alegro de que la Guardia Civil haga su trabajo como lo hace, y viva la Guardia Civil. Nada, estoy aquí para serviros y para atenderos cada vez que queráis. No lo dudéis. Sí, no, no. Ahora ya empezamos a meterle a la langostilla, al bogavante, la cigalita y todo eso. Los que son mariscos, los mariscos crustáceos de cáscara gorda son los de R. Porque los mariscos crustáceos de cáscara fina, como es la gamba roja de Denia, o el langostino de Sanlúcar, pues eso tiene todo el año buena... está lleno siempre, porque el langostino en realidad es como una serpiente. Cuando quiere
crecer, lo que hace es que engancha la cabeza en una piedrecilla o algo, saca la cabeza, pega dos coletazos y se va, y lo que cambia es la piel entera. Hay momentos cuando se pescan las gambas y se están apartando, hay unas cajitas que se llaman gambas momia o langostino momia, porque en realidad lo que tiene es como una telita por lo harto, no llega a ser ni cáscara. Qué curioso. Bueno, ¿crees que hay gente muy precavida que ya están comprando para guardar los congeladores para Navidad? Yo no se lo yo la verdad que no lo aconsejaría, ¿eh? Pues yo estoy comprando ya lotería, pero cuando salgo de Marbella y voy a Cuenca, voy para acá, voy para allá, sí la compro, pero si no, si me ofrecen lotería aquí, digo, caramba, que me da tiempo, que después la pierdo, ¿no? Y el pescado, pues bueno, hay tiempo. Con eso el pescado en el mes de noviembre y hasta principios de diciembre se puede comprar, porque no va a subir hasta que no suba la demanda. Pero vamos, yo en noviembre ya recomiendo el congelado, porque está a lo mejor a mejor precio. Y a medida que se van acercando los días, va subiendo el precio y lo que va quedando no es lo mismo que entró en la primera partida de la marea. Pues en noviembre vendremos para ver cómo está el mercado. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu buen hacer siempre. Muchas gracias, gracias a todos y que tengáis buen día. Muchas gracias. Qué grande es el mar, ¿verdad? Bueno, pues hay un barco que se llama Gran el Mar y tenemos al capitán y Sebastián, que nos va a ayudar también con un poquito con la traducción. Y lo vemos ahí que ha traído reciente, los que han traído, para que veáis que es cierto lo que estamos hablando, que ha traído estos atunes, y aquí el nene que nos ha hablado un poquito del despiece también. Vamos a hablar de cuánto tiempo lleva en la mar el capitán. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, bien, bien, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas en la mar? 20 años. 20 años. Sí. Bueno, soy especialista en atunes, que es lo que tenéis vuestros permisos, certificados, todo en orden. Ya, todo, todo. Cuota, todo bien. Barco, ahí построил лодку здесь, в Агилас. Построил эту барку aquí en Murcia. Да, профессиональный атунер. Я, я. 10 лет тому назад. Hace 10 años y tiene su cuota, su licencia, todo certificado. Bueno, cuénteme cuál ha sido la pieza más grande, de cuántos kilos, que ha podido pescar en su trayectoria profesional. Три года тому назад был 420 килограмм. Hace 4 años él pillaba un atún 420 kilos. Да, да. Самые такие крупные тунцы это июнь-июль месяц. Это темпорады до июня-августа, фин до июня, hasta agosto. Да, вот это уже 150, 200, 300 там килограмм. До 150 кило и масс. Сейчас там 40, 50, 60, 70. Ahora una temporada para piezas más o menos 40, 50, 70 кило. Да, очень приятно находиться, ловить в Гибралтаре. Le gusta mucho pescar atún en Gibraltar. Очень хороший контроль. Que, donde se hace control bastante fuerte. Inspección. Очень хорошо контролирует, чувствует себя комфортно и в безопасности. Él sienta que está muy, muy bien. Que está controlado todo, este tipo de negocio está controlado, muy controlado. Да, и правительство всячески поддерживает нас, и мы получаем солярку по нельской цене, él tiene combustible тоже. Bastante barato, que el gobierno ayuda a este negocio. Estupendo, yo creo que tendréis un montón de experiencia y también anécdota. Me gustaría que me contarais alguna anécdota que os haya ocurrido en el mar. Какой у вас эпизод был такой интересный? Совсем недавно, 4 дня тому назад. Hace 4 días, возвращаемся уже в порт с рыбалки. У нас уже на борту 25 тунцов. Я tenía en la bordo 25 atunes. Вот, и я вижу впереди тоже тунцелов, барку атунера. Encontraba un barco más pequeño. Вот, и думаю, оно не должно здесь быть, что оно здесь делает? Que estaba un sitio muy raro. Вот. И смотрю, оно очень низко сидит в воде, думаю, наверное, много тунца поймали. Не estaba muy bajo en agua, que tenía una, por lo visto, tenía una problema. Они нас увидели, обрадовались, машут нам. И cuando este barco encontraba nuestro atunero, мотор, и они estaba muy alegre porque tenía un fallo de motor.
Да, мы развернули, взяли их на буксир, откачали у них мотор. Nuestro barco remolcado este barco más chico hasta Алжира. Их оттащили в порт. Y, короче, вот русский спас испанцев. Dice que ruso, marinero ruso ayudaba a españoles. Bueno, un aplauso. У меня даже есть видео, я могу вам потом отправить. Hay un video, si usted tiene interés. Por cierto, yo quiero video, claro que sí, y de la pesca del atún, que es muy interesante para todos nuestros telespectadores. Muchísimas gracias, enhorabuena, porque es muy duro la mar. Lo sabemos y hacéis un trabajo increíble. Если вы хотите, мы вас можем пригласить к нам на Тунцулов, когда мы выходим на рыбалку, хорошую погоду, и вы сможете снять барку para hacer un reportaje. Да, и вы сможете снять, как испанские рыбаки настоящие работают. Son tripulación son españoles. Да. Y cómo trabajan. Ponga fecha. Que nos lo apuntamos en la agenda, ¿eh? Скажите, когда, какого числа? Ну, вы нам дадите свои, это вот. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Спасибо.